Mi posición como diputado a título personal es que yo no estoy poniendo énfasis en lo que sea las primarias abiertas o primarias cerradas, sino énfasis en lo que debe ser la ley de partidos y agrupaciones políticas, que es una ley que todos necesitamos, la democracia la necesita. Mas sin embargo, como usted dice que está en el tapete lo que tiene que ver con las primarias abiertas o cerradas, pues una parte del PLD quiere que sea abierta, otro quiere que sea cerrada. Mi partido, la posición de mi partido, el PRM, es que sea cerrada. Así lo manifestó el diputado Franklin Romero tras ser cuestionado sobre primarias abiertas en el país y la aprobación de una real y efectiva ley de partidos. Yo entiendo que nosotros, en pro de una ley que venga a beneficiar realmente la democracia, deberíamos salvar la ley de partidos, sean cerradas o sean abiertas. A mí en lo personal me gustan las primarias abiertas, porque tienen la facilidad de que todo el que quiera votar por un candidato, pues tenga esa libertad de hacerlo. En la cerrada suceden que solamente votan las personas que están inscritas en ese padrón dentro del partido, y por ende también suceden las imposiciones que tienen los líderes del partido o dueños de partidos, como se quiera llamar, en unas primarias cerradas. Dirigentes de las distintas organizaciones políticas han planteado primarias abiertas y simultáneas, incluyendo el Partido Revolucionario Moderno. Yo entiendo que las elecciones son en el 2020. ¿Quién va a ser el presidente en el 2020? Va a ser Danilo Medina. ¿Quién va a estar en el gobierno? El PLD. ¿Qué me dicen a mí que unas primarias abiertas el gobierno no va a meter su mano hasta donde quiera? Y si somos nosotros mañana, que somos gobierno en una primaria abierta, pues también pasaría lo mismo. A mí en lo personal, como te digo, no me afecta ni nada. Ahora, ¿qué me afecta a mí en una primaria abierta? El costo que van a tener esas elecciones. El costo, que estamos hablando de unos 20 mil millones de pesos que sale del bolsillo nuestro, del bolsillo del ciudadano, para llevar 4 elecciones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.